Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos una vez más a su programa La Ventana. Como ustedes ya lo saben, cada semana tenemos la oportunidad de presentarles una nueva propuesta musical. Así que el día de hoy no será la excepción. Y yo te invito a ti a que te comuniques a través de nuestro correo, que es laventana@aguascalientes.gob.mx, y que nos mandes a través de este medio tus comentarios y todo lo que quieras saber para formar parte también de esta experiencia. Ahora quédate con nosotros porque abrimos la ventana para recibir al grupo MAO. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Ok, ¿podrían comenzar a presentarse por el lado derecho? Comenzamos. Yo soy Michel Boaré, toco el bajo desde hace 4 años y estoy aquí con el grupo MAO. Ok. Yo soy Alejandro Silva, yo toco la guitarra y creo que empecé desde hace como 7 años. También toco en MAO. Ok, de este lado. Hola, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Alejandro Arriaga. Y pues toco la guitarra y también soy vocalista en el grupo MAO. Y bueno, Claudio, en la batería. Ahora platíquenme cómo es que cada uno llega a formar parte del grupo MAO. Pues yo estaba tocando con un grupo y de repente me dicen, no, pues haznos el paro para una tocada y así. Y pues llegué y estaban así como escépticos, cómo tocará este chavo y todo. Me hicieron la prueba y
Pues sí, ya me quedé aquí. ¿Y tú? Bueno, yo empecé tocando desde la infancia con mi amigo Alex Arriaga. Él y yo, junto con Claudio, habíamos pues planeado empezar de nuevo con otra banda, pero ahora sí ya un poquito más conceptual, en el sentido de que eran nuestras canciones propias, manejar nuestra imagen, queremos lanzarnos a la... Entonces, a pesar de los años, aquí estamos. Seguimos con una banda que se llamaba Rabinea. Por azares de destino y por muchos problemas que tuvimos con la banda, pues tuvimos que separarnos. Y pues después a mí me gustaba mucho la música y quise hacer un proyecto nuevo, por lo que me encontré a Claudio y pues él y yo básicamente que fuimos los que formamos todo. Pero pues después pasó tiempo y integrantes se salieron, entonces tuve la oportunidad de decirle a mi amigo Alex que si se quería unir. Entonces fue así como entró de nuevo a Alejandro Silva a la banda Mau. Bueno, oye, yo conozco a Alex por Alex Arriaga por casualidad. Me invitaron a tocar a otro grupo, lo conozco. Pues le late más o menos la onda que traigo y me invita el proyecto, un proyecto pasado antes de Mau. Igual, pues, Alex conocía a Silva y yo conocía a Michelle desde que tenía como unos 13 años.
talentos musicales es lo que siempre se tiene en la ventana. Así que si tú quieres seguir viéndolos, vamos a una pausa y regresamos porque tenemos muchísimo más. Gracias por continuar con nosotros. El grupo MAO se encuentra presentando su propuesta musical, así que quédate porque continuamos. Empezamos porque yo tenía muchas canciones, bueno, varias canciones y pues yo quería sacar adelante algo con lo que yo hago y lo que me gusta. Entonces, pues le dije a mis amigos de más confianza y aparte que sé que son muy buenos, que se unieran a formar parte de algo que pues es mi sueño y creo que parte de los demás también. Entonces, fue por eso que empezamos a hacer esta banda MAO. Bueno, el género del grupo, ¿quién me puede decir? El género. Está enfocado a rock pop, es
rock pop, canciones rockeronas, canciones melositas, así, te amo y cosillas así. Entonces varía, pero siempre con fuerza, siempre en la guitarra. ¿A qué se dedican, además de la música, cada uno? Díganmelo. Pues yo estoy ahorita tocando en un grupo versátil, tocamos así de muchos géneros y todo, pero más que nada pues soy estudiante y toco en MAU. Pues yo soy estudiante, yo estudio en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estudio mercadotecnia. Pues yo también soy estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de hecho estudio en el mismo salón donde estudia Alejandro Silva, mercadotecnia. Y pues realmente mi pasatiempo es la música. Más bien es lo que más me gusta. Y bueno, creo que ya terminé de estudiar. Y voy a ser el más grandote de aquí. Y más el chiquito. Y bueno, realmente me dedico así a MAU. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿A dónde quieren llegar? Pues prácticamente queremos una oportunidad en el sentido en que hemos trabajado nuestra imagen de la banda, hemos trabajado nuestras canciones, le hemos dado una importancia, una prioridad a lo que es la banda, y lo que queremos es salir adelante como muchas otras bandas que todos conocemos y escuchamos en la radio y en los medios de comunicación. Al momento de componer las letras, las canciones, ¿quién lo hace? Anteriormente, pues sí, de repente se hacía yo las canciones porque me inspiraba una niña o algo así, pero ya últimamente realmente no he necesitado algo así que me inspire. Realmente son en mis momentos que estoy solo en mi casa, me pongo a tocar la guitarra y es como van saliendo las cosas, no hay algo así como inspirador ahorita en estos momentos. Bye.
explicarte cómo siento que late mi corazón, que implora, que llora, que grita que vuelvas a mí. Podrían despedirse, bueno, pueden dar un agradecimiento, pueden mandar saludos, un consejo, cualquier cosa que quieran dar individualmente, por favor. Ah, pues yo quiero darle pues, las gracias a mis papás que me han apoyado muchísimo en el sentido de la música y todo. Mi papá era cantante y todo. Sí, pues yo pienso que él me ha guiado mucho por estos rumbos, ¿no? También a mi novia que me encanta y me da la inspiración pues, para seguir con esto. Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia. También les quiero agradecer a todos los que estamos aquí, prácticamente, bueno, más bien especialmente a Mao, porque es difícil estar todo el tiempo juntos con esta bola de amigos, pero es muy padre. Quiero agradecer principalmente pues, aquí a esta oportunidad que nos dan ustedes por venir aquí y que es una forma para darnos a conocer y mostrar lo que podemos hacer a todos ustedes. Y pues también al grupo Mao, pues a todos los integrantes que pues están haciendo algo de mis sueños realidad. Queremos darle las gracias a alguien muy importante que me está echando mucho la mano, que es el señor de las fotografías. Muchísimas gracias chicos por el día de hoy haber estado con nosotros, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y así es como nos vamos y nos despedimos y yo... Te recuerdo que nos vemos todos los sábados en punto de las 8 de la noche, con repetición todos los jueves en punto de las 7 de la noche. Ya nos puedes estar viendo nuestros nuevos horarios. Y yo me despido, les mando un beso y nos vemos la próxima semana, en donde La Ventana se abrirá en una ocasión más para recibir otra propuesta musical.